¿Qué tal, gente? Bienvenido a mi canal. Hoy os traigo este portátil, un Asus X553MA, que le falla algunas teclas. Pongo en blanco para que se aprecie mejor. Cuando esto ocurre, es porque físicamente el teclado está malo. Esto no es ningún problema de software, sino de hardware, es decir, que cuando algunas teclas dejan de funcionar siempre es físico, por lo tanto hay que sustituir el teclado. Ya que tenemos este portátil aquí, vamos a analizar un poquito por encima exactamente qué es lo que tiene, pero antes de continuar también os dejaré en la descripción del vídeo este programa. El Krista Disk Info, que nos va a decir exactamente cómo está el estado del disco duro. En este caso el disco duro está bueno, es de 500 GB, está bien, pero de todas maneras le vamos a cambiarle por un disco duro sólido. Y para aquellos que me han preguntado si es recomendable ponerle un disco sólido con Windows 10, totalmente sí, porque Windows 10 pide como el comé un disco duro sólido. El sistema operativo es tan pesado que es más recomendable cambiarle el disco mecánico por un disco SSD. Salimos, nos vamos a nuestro PC, le damos propiedades. Y aquí tenemos, este tipo es un Intel Celeron 2,16 GHz y 4 GB de RAM. Pues aparte de cambiarle el teclado, ponerle un disco sólido, vamos a mirar si lo podemos aumentar la memoria RAM a 8 GB. Y aparte aprovecharemos para hacerle el típico mantenimiento de cambio de pasta térmica y limpiar disipador y ventilador. Hacerle una pequeña limpieza al resto del interior, como placa y carcasa del interior. Apagamos el equipo, iniciamos el vídeo tutorial. Como aquí no funciona control al suprimir porque el teclado está malo, lo hago con un teclado externo y apagamos el equipo. A la hora de desmontar un portátil tenemos que tener en cuenta de dónde posteriormente de poner los tornillos. Vosotros que no lo sabéis, vais retirando los tornillos y apuntándolos en caso necesario para luego acordaros dónde van cada tornillo. Porque si hay distintas medidas en los tornillos, podemos correr riesgo de poner un tornillo largo donde viene uno corto y penetramos lo que es la carcasa. En este modelo todos los tornillos son largos, menos estos cuatro que son más cortos. Para que veáis, si este lo colocamos aquí, penetramos y rompemos la carcasa. Y esto siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Lo vamos poniendo a un lado para ir separando y luego acordarnos dónde va. A mí prácticamente pues no me hace falta, prácticamente los mezclo todos los tornillos porque después sé dónde van cada uno. Pero vosotros que no abréis vuestro equipo por primera vez, acordaros de no mezclar los tornillos.
Es corto. Corto y corto. Cuatro tornillos cortos y los demás son todos largos. Lo ponemos todos aquí, en un ladito. Y ya sabemos que todos estos tornillos son de la carcasa. Le damos la vuelta al portátil. Y ahora con una púa, una tarjeta de crédito, por una de las esquinas, como siempre digo en mis videotutoriales, lo metemos y deslizamos. Para que salten las pestañas. Y ahora, sin levantar del todo, tenemos que desconectar el touch y el teclado. Esta pestaña hacia nosotros, cuidado en este momento porque la batería está conectada. Estiramos, la otra pestaña levantamos al lado contrario y estiramos de escala. Y en este momento tenemos que retirar la batería. Lo vamos a hacer siempre con una pieza de plástico, ¿vale? Que tengáis. Y también os puede servir un palillo de dientes, vosotros que estáis en casa y a lo mejor no tenéis ningún tipo de herramienta. Lo haré con palillo de dientes para que veáis. Esta chapa metálica hay que desplazarla hacia atrás. Una vez que lo hemos desplazado, simplemente hacia arriba estiramos el conector. Aquí sí que es importante de no tocar ninguna parte de la placa. Y ahora, por seguridad, pulsamos el botón de encendido durante un minuto. El teclado va a ser lo último que vamos a hacer. Primero vamos a, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar de hacerle el mantenimiento, cambiar el disco duro y la limpieza del portátil. Lo primero que vamos a hacer es retirar la disquetera y acordaros siempre de utilizar guante. Unos guantes a la hora de manipular. Aunque me veáis a mí no utilizar guantes, pero es recomendable utilizar guantes. Y para acordarnos, ponemos tornillos sobre la pieza, sobre la disquetera. Son recomendaciones que os voy dando. Ahora, tres tornillos para quitar la batería. Uno, dos y tres. Y un cuarto. Levantamos la batería y los cuatro tornillos para después acordarnos. Siempre que vayáis quitando piezas, con los tornillos lo ponéis junto a la pieza y así no os perdéis a la hora después de recordarlo dónde van cada tornillo. Quitamos los cuatro tornillos
Master Elite Pro. Utilizamos la disquetera hacia el sentido contrario. Ya lo tenemos aquí. Los cuatro tornillos por lo. Ahora procedemos a quitar estos dos tornillos del ventilador. Para quitar este conector nos vale con las uñas y todo el resto y hacia afuera. Tenemos un tercer tornillo del ventilador. Y ya podemos extraer el ventilador. Lo tenemos aquí. Y los tres tornillitos al lado, porque algunos de vosotros me habéis comentado que yo mezclo todos los tornillos, que los vídeos tutorial va referente cómo desmontarlo y después montarlo o desmontarlo por completo. Es una guía para que vosotros sigáis cómo desmontar un equipo, pero ya vosotros tenéis que coger vuestro método a la hora de organizaros para que posteriormente podáis volver otra vez a montar vuestro equipo. Ahora tenemos que desconectar este conector al lado contrario. Metemos algo por debajo para que nos ayude a sacarlo. Como os digo, siempre tenemos palillos de dientes, me veréis que yo utilizo muchos palillos de dientes, mucho más práctico a la hora de trabajar, y luego lo voy tirando por lo que valen los palillos de dientes, y es algo que en la electrónica pues no es conductor, no hace absolutamente nada, y para mí es mucho más cómodo. Ahora tenemos que desconectar los altavoces, siempre por los laterales tiene como una especie de pestaña hacia nosotros y ya sale. Ahora tenemos que quitar cuatro tornillos, que son este uno, este otro y el cuarto. Dejamos los tornillos aquí. Siempre para retirar hacemos un pequeño intento, ¿vale? Para no vaya diciendo qué cosa más retirar. Aquí tenemos que retirar el cable de vídeo, lo cogemos por el otro extremo y el resto deslizamos hacia atrás. De aquí lo tenemos. Que nos vaya marcando. Aquí vemos la antena del wifi, retiramos y retiramos el tornillo.
Y ahora sí, como ve, salta la plata. Este equipo no está muy sucio. Con que le pasemos un pincel, más que suficiente. Pues muy raro, porque normalmente con el tiempo del uso coge bastante polvo en el interior, y este equipo tiene unos 3 años, quizá 4, con esto es suficiente. Esta placa tiene una disipación indirecta, solamente tiene esta de aquí, pero como está muy limpia y no está muy sufrida, pues no le vamos a cambiar la pasta térmica, la vamos a dejar tal cual, porque este portátil no coge temperatura suficiente para tener que cambiar la pasta térmica. En el caso que vosotros queráis cambiar la pasta térmica, simplemente aflojáis estos dos tornillos y ponerle la pasta térmica. Solamente tiene un zócalo de 4 GB de RAM, no trae 2 como la mayoría de los portátiles. Esto muchas veces los equipos baratos pues van recortando en prestaciones, y lamentablemente pues sí se puede añadir 8 GB de RAM, pero claro, tendría que ser un módulo de 8 GB. Miraré si tengo alguna, pero veo que en este caso me parece que no. Aquí tenemos 4 GB, 1 por 8, 12.800, y le vamos a poner una de 8 GB, 12.800. Las placas siempre se tienen que coger. Si siempre veis mis video tutoriales, polos laterales y esquinas. Le tenemos que poner primero, este modelo es bastante complicado de ponerle la tarjeta de wifi, sobre aguantarla. Y lo ponemos en posición. En este momento cogemos el tornillo, se lo ponemos con mucho cuidado.
Y ahora, antes de hacer nada, le vamos a conectar cable de vídeo. En este momento le ponemos la batería un momentito para comprobar que nos pilla el módulo de la RAM. Donde todo lo ponemos en posición. Presionamos hacia abajo. Y la pestaña la deslizamos hacia nosotros. Apagamos el equipo. Entonces, pues ya sabemos que funciona perfectamente, ha aceptado los 8 GB de RAM. Y esto sigue importante si hacemos la RAM, de comprobarlo antes de montar el equipo, porque si montamos el equipo y no nos da imagen, tenemos que desmontar otra vez todo el equipo y es un doble trabajo. Ahora sí, conectamos la antena. Y le conectamos el tornillo. Ahora le toca el turno del ventilador, que aprovechamos para limpiar. Y ahora simplemente ir montando todos los componentes a la inversa. En su sitio, no puedo decir. Ahora toca el disco duro. Dejamos los 4 tornillos.
ponemos su posición y ahora apretamos. Y ahora sí le ponemos por último la batería. Como he comentado, primero le ponemos su posición, el conector, apretamos hacia abajo. Por último, esta pestaña hacia nosotros. Y ya tenemos la primera parte concluida. Que se me olvidaba de ponerle los 4 tornillos. 1. Y listo. Para este tipo de modelo de portátil, cambiar teclado es un poco complicado, porque prácticamente viene con soldadura de plástico. Lo primero lo que tenemos que hacer es ir quitando con un cúter todos los puntos de soldadura para poder extraer el teclado y la chapa metálica. Este proceso es bastante largo, pero con un cúter, con cuidado siempre de no apuntar a los cables flex y de no cortarlos, siempre que veamos en sentido contrario a los cables. Acelero el vídeo para que no sea tan largo, porque tiene muchos puntos y entonces lleva mucho tiempo de retirar todos estos puntos de plástico. With my head again, you had your heart set on me, but these feels they come and go. Bueno, yo parece que ya
tenemos todos los puntos y ahora simplemente tiramos así al teclado para arriba, encontraremos resistencia. No es bueno de tirarle fuerte al teclado, conforme vayamos ya encontrando resistencia a la hora de sacar teclado, pues vamos cortando los últimos puntos que nos quedan. Aquí tenemos uno. Y ya lo tenemos. Ahora simplemente colocamos el teclado nuevo en su sitio. Y ahora aquí cuando viene el gran dilema. ¿Cómo? Sujetar el nuevo teclado, porque para extraerlo tenemos que quitar todos los puntos que lo apoyan. Lo ponemos, ¿no? Y ahora llega el momento de la verdad. Primero tenemos que levantar y poner algo para poder hacer presión hacia abajo, ¿vale? Para poder poner bien el teclado. Y en este caso vamos a utilizar, tenemos que poner en cada punto porque el soldador sobre el plástico no podemos soldarlo, porque en el momento que aplicamos calor al plástico, el plástico se destruye, no aguanta la presión después de las teclas. Y en estos tipos de teclados es importante de cogerlo en todos los puntos para que todos los botones se queden en alto, si no se quedan los botones totalmente hundidos. Tanto es muy importante de cogerle todos los puntos. Para ello vamos a utilizar un pegamento fuerte, epoxi, que trae dos componentes. En cuanto lo mezclemos tenemos que hacerlo muy rápido, de ir colocando, pero solamente una gotita, no gran cosa, una gotita simplemente para que coja todos los puntos. Este pegamento bastante fuerte para aguantar con el tiempo el traqueteo de las teclas. Aplicamos el pegamento, mezclamos bien. Y este proceso tiene que ser bastante rápido porque este pegamento suele secar muy rápido. Y ahora con un palillo de diente vamos aplicando en todos los puntos.
y ahora el momento rápido de poner teclado. Acordaron y lo vamos a mantener hasta que haga efecto el pegamento. Ahora, si ha quedado algunos puntos que no haya pegado, pues no pasa nada, porque ahora es cuando lo vamos a terminar. Y ahora sí. Esta es la composición. Presión. Y hacemos la misma operación. Ahora tenemos que echarle para que haga de botón en cada punto. Para cerrar el teclado. Y ya por último, le ponemos el protector de plástico y listo. Como veis, las teclas están para afuera. Ahora simplemente dejamos que se seque. Dejamos aproximadamente una hora, aproximadamente, que seque bastante bien, que se endurezca y ya podemos montar el equipo. Y una vez que está el equipo puesto, este pegamento pues va a necesitar unas 3 o 4 o 5 horas, ¿vale? Para no decir para un día o para otro, para que el pegamento se asiente, ¿vale? Antes de utilizar el equipo. Pero para montarlo, pues solamente pasando una hora, pues ya está lo suficiente endurecido
para poder trabajar y no se suelte el teclado. Bueno, ya ha pasado el tiempo. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Bueno, gente, ya hemos terminado. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos la próxima. Un gran saludo.